Preocupaba yo del hijo. ¿Entiendes? Su padre trabajaba y estudiaba. Hizo curso de cocina y es buen cocinero. Conoció a su madre y tuvo un hijo, gracias a Dios. Que Alá alimente a todos los musulmanes. Munir nació aquí y Alamin nació en España. Es muy educado, ¿qué más te digo? Es trabajador y no hay otro como él. Educado, tranquilo, está haciendo su trabajo. Pido a Dios que a todo musulmán logre sus metas y continúe su trayectoria. Como si fueran hermanos. Son como amigos, no padre y hijo. Como amigos. Se bromean entre ellos peleándose. Y les digo, cuidado, vais a romper la cama. Porque Munir también es joven. Tiene 38 años. Yo le aconsejo que al salir al campo, orar a Dios para que le ayude. Siempre se lo digo. Por eso, él antes de salir al campo, alza las manos en adoración. Me comunico con él, lo crié yo y le eduqué y gracias a Dios. Sí, porque ellos no saben nada. Dicen cosas que nos molestan. Lamin es trabajador y porque es bueno, no está porque está enchufado. España no es un país de soborno y enchufes. Tienes que demostrar tu capacidad, sino nada. Los niños que jugaban con Lamin, a excepto de Pau, no tuvieron éxito. Yo no puedo exigir a alguien, aunque sea mi hijo o mi nieto. Él le gusta Marruecos, pero él está con su trabajo. Y cuando querrá venir a Marruecos, nadie se lo puede impedir. A él le gusta la sebaquía y los dulces. Ahora está en Alemania y me pide que le envíe la sebaquía. Le gustan los dulces, el té y el refisa. Y le gusta el cuscús con pasas y cebolla. Él lo habla todo en árabe. Yo hablo con él en árabe. Lo habla perfecto. En casa hablamos con él en árabe. Pero desde que tenía 12 años está en la Masía. Viene a verme un fin de semana. Y otro va a ver a su madre. Como todas las madres están felices con sus hijos. No te puedo explicar mis sentimientos. Mucha gente me envía vídeos, me llaman y me felicitan. Unos en catalán y otros en castellano. Y los vecinos también me felicitan por Lamin. Acabo de llegar aquí a Marruecos. Por Lamin no viajó mucho, porque viene a verme, y soy yo que le lavo la ropa, le plancho, ¿me entiendes? Como todos los abuelos. Cuando viene aquí, le gusta el refisa, le gusta el cuscús, los dulces, la sebaquia. Que Dios te bendiga. Cuando voy, te prepararé el refisa, a él le gusta.